No, hay que decir que no es continua porque no existe f de 0. O el número que sea. No, se hace el límite por la izquierda, se hace el límite por la derecha y se hace f de 0 y se dice no existe f de 0, por tanto no es continuo. Porque para que sea continuo tiene que existir. Este es el más divertido de todos. Dice, calcula A y B para que sea continuo. Y represéntala. ¿Qué hago? Hay que hacer par 0, a ver si es continua en 0 y a ver si es continua en 1. Ojo, cuidado, esta función no es continua en el 0, ¿lo veis o no? Pero como donde está definida no incluye al 0, no influye. ¿Vale? Así que fijarse. Digo, uy, esta no es continua en 0. Uy, pero como el 0 no entra en el intervalo donde está definida, no importa. Entonces, ¿qué hace primero? La continuidad en 0. Hago el límite cuando x tenda a 0 por la izquierda de f de x, que sería sustituir el 0 aquí en la parte izquierda, sería b. El límite cuando x tenda a 0 por la derecha. ¿1? Como igual a 0, igual a 1. X es mayor o igual a 0. X es mayor o igual a 1. Menor que 1. Mayor o igual a 1. No, aquí pone X mayor o igual que 0 y X menor que 1. Y lo abajo. X mayor o igual que 1. Entonces, ¿qué? ¿No sería continuo en X igual a 0 y X igual a 1? No, hay que ver si es continuo o no es continuo en el 0 y en el 1. Es donde salta. Esta función tiene dos saltos en el 0 y en el 1. Hasta el 0 vale a x cuadrado más b. Entre 0 y 1 vale x menos a. Y vale a partir de x más b. ¿Vale? Entonces yo estoy viendo si continúa en 0. Por la izquierda sustituí la x aquí por 0 y me da b. Por la derecha sustituí aquí la x por 0 y me da menos a. Y f de 0 sería sustituir donde está la igual, que sería x menos a, que es menos a. ¿Vale? Siempre os va a dar lo mismo, uno va a ser igual que alguno de estos dos. Entonces de aquí sale una ecuación. Para que sea continua, b tiene que ser igual que menos a. Pero para tener dos incógnitas necesito dos ecuaciones. La otra la saco de la continuidad en x igual a 1. Hago el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, que sería sustituir el 1 aquí, sería 1 menos a. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha, que sería el 1 aquí, sería a más b. Y f de 1, que ya he dicho que va a ser igual que uno de los dos. Como este es el igual, sería también a partir de 1 más b, que es a más b. Y la otra ecuación sería que 1 menos a tiene que ser igual a a más b. Esto va a caer seguro. Lo veo. Tengo poderes peder naturales. ¿Y si uno de los tres fuera diferente? No. En estos no, porque te piden cuánto tiene que valer para que sea continuo. Si uno de los tres es diferente, no es continuo. ¿Vale? Y ahora con estas dos ecuaciones, con b igual a menos a y 1 menos a igual a a más b, me hago un sistemita y me queda. Si b igual a menos a, me queda 1 menos a igual a a menos a, que es 0.
1 menos a igual a 0, a igual a 1. Si a vale 1, b vale menos a, que es menos 1.